En Managua y sus recintos universitarios, participó en el primer ejercicio nacional multiamenazas del año 2021, mediante diferentes escenarios orientados a preparar a la comunidad educativa ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo a la ciudadanía. Fue una respuesta positiva, ya que hubo participación de todo el personal. Ya anteriormente en el otro simulacro se le daban las indicaciones cómo salir y reaccionaron inmediatamente. El tiempo de respuesta de salida fue casi de un minuto, 20 segundos, hacia la zona de seguridad. La formación de enfermería también es parte de este trabajo, donde los estudiantes desde estos simulacros también ellos ponen en práctica cómo dar primeros auxilios. Estas actividades nos ayudan a tener una idea clara de cómo actuar en estas circunstancias. Dada que son situaciones inesperadas, nos ayuda a tener claras las salidas de emergencia, cómo actuar ante estas situaciones cuando hay compañeros que se nos bloquean. Ha sido muy interesante la experiencia, de mucho aprendizaje para toda la región, como un proceso formativo, y felicitarles, ¿verdad?, a toda la población nicaragüense y muy particularmente a la universidad que está comprometida con este proceso que ha sido sumamente técnico, muy valorado, muy organizado. Se tuvo una evacuación de 394 personas, 196 mujeres, 198 hombres, docentes, estudiantes, administrativos. El huracán siempre tiene una participación muy beligerante en este tipo de eventos y también se nos hace acompañar otras instituciones como los compañeros del Ejército de Nicaragua, los compañeros de la Policía Nacional y otros medios de comunicación que vienen y nos acompañan para este proceso. El simulacro se desarrolló en simultáneo a las 10 de la mañana y se establece como parte de un esfuerzo coordinado por el Estado de Nicaragua mediante el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Hacerlo muy continuo permite que en cualquier emergencia estemos preparados, vamos a saber qué hacer y qué no hacer. También se tiene un equipo de personal capacitado que daría salida a cualquier situación. Brindamos una atención primaria en salud. Entonces nosotros podíamos siempre atender los casos leves de quemadura, pero ya un caso que sea más grave sería entonces coordinar ya con el hospital y trasladar al paciente. Lo importante es darle a ellos una respuesta de qué hacer en un caso de emergencia y cómo las diferentes brigadas que tenemos en el recinto se activan. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, mediante la articulación de estas acciones, está debidamente preparada ante cualquier situación de emergencia, respondiendo con todos los elementos y recursos que garantiza la atención oportuna a la comunidad universitaria. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.